Vale, gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos y no te pierdas nada acerca de este anime. Y bueno, yo ya sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior de Oshinoko, vimos como antes de haber empezado los ensayos para Tokyo Blade, todo el elenco que se haría cargo de encarnar a los personajes de dicha obra tuvo su primer contacto. Aunque dentro de todos estos ya habían rostros conocidos, siendo un claro ejemplo Melt, quien espantó a Kana con su pésima actuación en Iré con Dulzura Hoy. Aunque esto no detuvo al chico, quien ahora quiere aprovechar esta obra de teatro para por fin redimirse de su pasado. Por otra parte, ese también fue el primer encuentro que tanto Kana como Akane tuvieron, siendo ya parte del elenco oficial de Tokyo Blade. Aunque dentro de todo este grupo destaca el actor prodigio de la Academia La La Lai, quien vendría siendo Taiki. Alguien quien sin duda llamó la atención de Aqua, pero dejando esto de lado, notamos como Akane quiere hacer el rol de una buena novia y motiva a Aqua para pedirle ayuda si en tal caso este la necesite. Todo esto molesta a Kana, pues ella se defiende como una actriz profesional y no recomienda que sus compañeros relacionen sus vidas amorosas con el trabajo y sus papeles como actores. Aunque esto la chica lo dice más por celos, pues no quiere ver a Aqua al lado de Akane, cosa que será difícil, ya que en esta obra tanto Aqua como Akane interpretan a una pareja de enamorados. Pero pasando a lo importante, también conocimos a Abiko, quien es compañera y colega de Yoriko, la creadora de Iré con Dulzura Hoy. Cuestión, resulta que Abiko es la autora de Tokyo Blade y descubrimos que esta chica es una mangaka muy talentosa, pues aparte de haber creado una obra súper interesante y creativa, los capítulos de Tokyo Blade los sube semanalmente. Y si a esto le agregamos el trabajo que hace la chica para coordinar el anime de su obra, Abiko ahora es definida en el medio como un tipo de genio, pues pese a su corta edad, la chica ha destacado con su obra, aunque no todo es bueno, pues a Yoriko le preocupa la obra de teatro de Tokyo Blade y cómo Abiko vaya a aceptar el guión de esta misma. Pues como comentaba, Abiko al ser una chica súper talentosa y extraña no espera menos de una obra de teatro. Aunque parece que el temor de Yoriko se convirtió en toda una realidad, pues a Abiko no le gustó para nada el guión de la obra de teatro. Y esto lo notamos al ver cómo la chica desprecia el trabajo de Goa, guionista de este proyecto. Aparte, esto no queda solo ahí, pues Abiko es tan perfeccionista que ha llegado al punto de ella misma ofrecerse para crear el guión, poniendo como única condición sacar a Goa de este proyecto, cosa que el chico acepta. Aunque esto obviamente destruye su corazón, pues tras haber rechazado varios trabajos por el guión de Tokyo Blade, Goa tiene un colapso emocional y piensa que su trabajo, a final de cuentas, no es lo suficiente bueno como él creía. Dejando esto de lado, tras suspender los ensayos, descubrimos que la obra de Tokyo Blade está pensada para ser una obra de teatro al estilo Stage Aron. Esto no parece comprenderlo Aqua, pues nunca ha visto una obra de teatro de este tipo, cosa que ofende mucho a Akane, quien obviamente ama el teatro y ahora nos mostrará a qué va todo eso. Dicho esto, el capítulo comienza con Ruby, quien ahora ya se siente muy orgullosa por su carrera como idol, pues de poco en poco la chica ha empezado a despegar en el medio, cosa que alegra mucho a Minami y Frill, quienes ven como Ruby parecía por fin estar satisfecha con su vida. Aunque la chica resalta que el verdadero motivo de su felicidad es que ahora por fin hablará acerca de trabajo y fama con Minami y Frill, quienes al ser chicas súper talentosas se la pasan charlando acerca de sus grandes proyectos y los chicos guapos que las invitan a salir. Aunque pese a ya ser algo conocida, Ruby nuevamente se da cuenta que aún no es suficiente para estar a la altura de Minami y Frill. Por esto mismo la chica habla con Miyako, pues Ruby quiere tener más trabajo y hacerse más popular. Aunque Miyako comenta que para lograr esto, Biko Machi debe estar completo y ahora Kana se encuentra ocupada trabajando en Tokyo Blade. Aunque parece que no tanto como pensábamos, pues Kana comenta que los ensayos se han pausado. Aparte, la chica también se nota algo disgustada y la razón de esto es que Aqua y Akane, quienes como anteriormente había mencionado, han ido a ver una obra de teatro al estilo Stage Aron. Dicho esto, vemos que la sala es parecida a un auditorio de cine, la diferencia es que los asientos son rotados por una plataforma que gira. Y si a esto le agregamos los efectos 4DX, como resultado tenemos a un público completamente sumergido en la trama de la obra, llegando incluso a sentirse dentro de esta misma.
Todo esto impresiona a Aqua, quien no puede creer que el teatro moderno haya avanzado tanto en tan pocos años, pues lograron arreglar los problemas de cambio de escenario rotando los asientos del público y las enormes pantallas funcionan como puente para conectar la obra y actores de esta misma. Al ver que a Aqua le ha encantado, Akane no puede evitar sonreír, pues ama ver cómo su novio por fin comparte algo con ella, siendo este el gusto por las obras de teatro al estilo Stage Run. Dejando esto de lado, los chicos son interrumpidos por nada más y nada menos que Raida, quien comenta ir a su teatro luego de un día súper agotador, pues le encanta ver las expresiones del público al disfrutar una obra. Dejando esto de lado, Aqua pregunta cómo va la presentación del guión, a lo que Raida resalta que Abiko es una magaka que no da su brazo a torcer, pues luego de sacar a Goa del proyecto, la chica se encargará de realizar el guión con sus propias manos. Todo esto no lo entiende Aqua, quien comenta que la obra a la cual acaba de ver fue guionizada por Goa, y se nota que hizo un excelente trabajo, pues Goa, aparte de ser un gran escritor, también sabe cómo plasmar en los guiones los recursos tecnológicos que posee el teatro, cosa que Abiko, pese a ser una mangaka exitosa, no sabe muy bien cómo realizar, pues una cosa es escribir manga y otra escribir un guión adaptado para una obra Stage Run. Todo esto lo afirma Raida, pues este también comenta cómo admira mucho el trabajo de Goa. Lamentablemente no puede hacer nada entre un gran editorial como la de Abiko, y ahora no le queda de otra más que esperar el guión. Aunque la visita al teatro parece que ha dado a Aqua una idea para poder salvar la obra de Tokyo Blade. Dicho esto, al día siguiente una parte del elenco de Tokyo Blade va de visita para poder hablar con Yoriko. Aquí esta última recibe con brazos abiertos a todos, a excepción de Mel, quien como de costumbre es brutalmente ignorado por Yoriko. Dejando esto de lado, notamos cómo es la vida de una mangaka y cómo dibuja sus paneles para poder darlos a su editora y de esta forma publicar el capítulo de cada manga. Por otra parte, Akane no parece comprender muy bien por qué ha visitado a Yoriko. Aquí Aqua cuenta cómo, tras trabajar con el director Taishi, este le comentó que odiaba asociarse con personas que obtuvieron el éxito de golpe, pues este tipo de gente se vuelve narcisista y piensa que tiene la verdad absoluta por sobre toda la gente. Aunque no todo suele estar perdido, pues la gente de este tipo suele escuchar solo a otros colegas, y esta es la razón por la cual ahora Aqua se encuentra charlando con Yoriko. Dicho esto, nos enteramos que Abiko también estaba invitada a esta reunión, aunque la chica no pudo asistir, pues Yoriko cuenta que publicar semanalmente para un mangaka es súper complicado, y Abiko últimamente se ha sobrecargado con tanta chamba que no le queda tiempo ni para salir de casa. Aparte, también descubrimos un poco acerca de la relación que Yoriko y Abiko tienen, pues resulta que Abiko trabajó como dibujante para Yoriko en el manga de Iré con Dulzura Hoy, y fue en ese instante cuando Yoriko descubrió que Abiko era súper talentosa, y no faltó tiempo para que la chica se superara. Hizo una obra semanal a esta misma, le crearon un anime y ahora una obra de teatro. Aunque esto puso a Abiko entre la espada y la pared, pues pese a ocuparse de tanta chamba, la chica también debe lidiar con su editora, y el trabajo de esta última consiste en hacer que un manga pegue al público. Aunque cuando esto ocurre, el trabajo de la editorial se convierte en una pesadilla del mangaka, pues este último será obligado a alargar todo lo más que pueda su manga. Todo esto ha producido en Abiko un carácter súper caprichoso, quien se siente con el nivel de exigir y mandonear poniendo como excusa su poco tiempo. Todo esto a Kana le da escalofríos, pues en el pasado ella también pasó por esa misma etapa, aunque en el medio de la actuación. Dejando esto de lado, a Kana le pregunta a Yoriko si no puede hablar con Abiko. Esto para que comprenda la situación y no despidan a Goa por un berrinche. Aunque Yoriko se niega a esto, pues resulta que el primer día de ensayo de Tokyo Blade, Yoriko hizo lo posible para hablar con Abiko y hacerla entrar en razón, aunque esta última solo la humilló, diciendo que a diferencia de Yoriko, ella no permitiría que hagan un desastre con su obra. Esto es una referencia a lo que pasó con el drama de Iré con Dulzura Hoy, el cual fue todo un fracaso. Todo esto desanimó a Yoriko, quien en ese instante recordó cómo era Abiko antes de la fama, pues la chica era alguien humilde, que pese a su éxito con Tokyo Blade, Abiko hacía lo posible para recordarle a Yoriko que gracias a ella y sus enseñanzas logró despegar en el medio. Al fracasar el plan, Aqua ahora solo le da un sobre a Yoriko, esto para que sea entregado personalmente por ella a Abiko, ya que esto decidirá el futuro de la obra.
Con esto en mente, Yoriko esa misma noche se dirige al departamento de Abiko, aunque se topa con una chica completamente demacrada, pues tanto trabajo le ha pasado factura y por si esto fuera poco, Abiko se encuentra sin asistentes. Pues la chica es tan perfeccionista que no acepta fallos en su manga y se obliga a ella misma a dibujar todo un capítulo sola. Al ver la apariencia de Abiko, Yoriko decide echarle una mano para dibujar, aunque en el proceso ambas discuten. Esto por el simple hecho de que Abiko no acepta los sermones de Yoriko, pues esta última solo quiere verla bien y que no se muera por exceso de trabajo. Aunque el narcisismo de Abiko es tanto que no acepta las críticas de Yoriko, pues la llama fracasada por no haber vendido 50 millones de copias como ella. Pese a esto, Yoriko no se queda callada y comenta que su trabajo es mejor que de una niña malcriada que se cree perfecta en todo. Toda esta discusión hace que Abiko se quiebre, aunque sigue discutiendo con Yoriko, y como esta permitió que arruinaran su manga con un drama súper apestoso. Y luego de varios gritos, insultos y dibujos mal hechos, por fin ambas chicas lograron entregar el capítulo atrasado de Tokyo Blade, aunque todo va para mejor. Pues esta peculiar discusión entre dos mangakas hizo que Abiko se diera cuenta de que estaba destruyéndose a sí misma. Y no solo eso, pues su orgullo llegó a afectar a otras personas ajenas a ella y a su trabajo. Por esto mismo, Abiko le pide ayuda a su sensei, esto para que le muestre cómo llevarse bien con otras personas. Pues hay que recordar nuevamente que Yoriko fue la primera quien le tendió la mano a Abiko, esto cuando la chica era solo una novata en el medio. Y así fue como, tras entregarle a Abiko el sobre que Aqua le había preparado, nos damos cuenta que este contenía una entrada para ver una obra al estilo Stage Auron. Y así termina el capítulo 3 de Oshinoko. Y bueno, gente, gracias a todos por ver el video. Suscríbete para no perderte los resúmenes de este y otros animes que de momento son de temporada. Y bueno, yo ya sin nada más que decir, les digo hasta la próxima.